Bienvenidos a su resumen deportivo de Diario Primicia, quienes habla David Bracamonte para llevarle la mejor información que podrán leer en nuestra edición impresa del 27 de junio. Este miércoles, el actual campeón de la Superliga de Voleibol, Huracanes de Bolívar, iniciará su segunda semana de pretemporada, con más fogueo físico y ejercicios de la disciplina. El capitán Hernando Harry Gómez aún no se une al equipo. La Selección Nacional de Baloncesto enfrentará este martes en Puerto La Cruz al equipo de Angola, en el inicio de un nuevo Super 4, antes del repechaje olímpico. Lea este 27 de junio los resultados de este encuentro. Las votaciones realizadas por Mindeporte para llevar la bandera nacional fueron a favor del esgrimista Silvio Fernández. Así lo dijo en su cuenta Twitter el ministro de Deportes Héctor Rodríguez. Carlos Zambrano saldrá en búsqueda de su quinta victoria esta temporada cuando enfrente a Cardenales de San Luis en Miami. La efectividad del toro anda por los 4.01. Con la incorporación del lateral izquierdo Richard Vadillo y el delantero chileno Julio Gutiérrez, Mineros de Guayana cumplió con su segundo día de pretemporada. España y Portugal definirán el primer finalista de la Eurocopa 2012. En un duelo que se vive con un sabor especial por el enfrentamiento de Cristiano Ronaldo con varios de sus compañeros del Real Madrid y de su archirrival Barcelona. Este martes se realizó en la cancha de la Universidad Nacional Experimental de Guayana una exhibición de baloncesto sobre sillas de ruedas por la selección de Caroní. Y esto fue todo en nuestro resumen deportivo de Diario Primicia. Esta información también la podrán ver en nuestro portal web www.primicia.com.be. Síganos en Twitter, @DiarioPrimicia, y también en Facebook Diario Primicia. Quien les habla David Bracamonte y los espero en una próxima edición.